Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bienvenidos entonces a este acto donde queremos darle oficialmente la bienvenida a su primer día de clase en el marco de los 45 años de la institución. Igualmente queremos compartirles que ahorita en el salón de clase algunos docentes entregaron a ustedes unas hojitas con el hashtag numeral yo creo en CEIPA, numeral CEIPA 45 años. La invitación es para que publiquen en nuestras redes sociales con el numeral yo creo en CEIPA y si finalmente están acá es porque ustedes creyeron en nosotros, entonces compártanos porque creen en nuestra institución. Las redes sociales de nosotros son Facebook, nos pueden encontrar como CEIPA Business School. En la segunda red social, que es Instagram, nos pueden buscar como IU CEIPA. Y la tercera, que es Twitter, nos pueden buscar también como IU CEIPA. Igualmente, damos un saludo a los estudiantes virtuales, quienes también inician clase hoy, nos están acompañando a través de la transmisión en vivo por el canal CEIPA TV. La institución, durante sus 45 años de vida institucional, ha comprometido su esfuerzo para generar educación diferente. Con ella, brinda a sus estudiantes herramientas que les son útiles en su trabajo diario y en la construcción de su proyecto de vida. Hoy queremos darles la bienvenida a este año 2017, igualmente agradecerles por acompañarnos en el año que culminó, el cual estuvo lleno de grandes logros, gracias a su invaluable labor, trabajo constante, esfuerzo y dedicación con sus actividades académicas. A los alumnos nuevos también que ingresan el día de hoy a la institución, queremos igualmente darles la bienvenida a esta nueva etapa de sus vidas, una etapa para construir de la mano de CEIPA su futuro profesional. Queremos celebrar con ustedes estos 45 años de vida institucional. Nos llena de orgullo apoyar sus sueños y acompañarlos en este camino. Les auguramos un año lleno de aprendizajes, sueños y metas por cumplir. Gracias por confiar su proyecto de vida en CEIPA, que tiene una educación diferente. Los invito a ponerse de pie para que quienes no lo conocen entonen el himno de la institución escrito por nuestro fundador Antonio Mazo Mejía. La ciencia radiante, nuestra causa es la gran libertad, nuestra causa es la vida jugante, nuestra causa es servir y luchar, nuestra causa es servir y luchar, persiguiendo ideales de gloria que nos dan el saber y el servir. Buscaremos sin tregua victoria, sin temer por la causa morir. Nuestra causa es la ciencia radiante, nuestra causa es la gran libertad. Nuestra causa es la vida pujante, nuestra causa es servir y luchar. Nuestra causa es servir y luchar, por servir buscaremos la ciencia, porque en ella se da la verdad, que ilumina el destino del hombre y que nutre su gran libertad. Nuestra causa es la ciencia radiante,
causa es la gran libertad. Nuestra causa es la vida pujante. Nuestra causa es servir y luchar. Nuestra causa es servir y luchar. Nuestro CEIPA es la fuente fecunda, donde vemos la savia ideal, que alimenta la ciencia profunda y a la vida le da libertad. Nuestra causa es la ciencia radiante, nuestra causa es la gran libertad, nuestra causa es la vida pujante, nuestra causa es servir y luchar, nuestra causa es servir y luchar. Donde nos expresa que el maestro en clase tiene a su favor dos elementos: su conocimiento y su ejemplo de vida. El conocimiento es el saber dictado, y su ejemplo, la vida coherente con ese conocimiento. He ahí la importancia de seguir ese ejemplo para la construcción de nuestro futuro en nuestros salones de clase. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Y recuerdo mucho una norma que impuso mi papá. Era que como éramos los hijos del maestro, teníamos que dar ejemplo. Entonces desde chiquito se nos fue como, hoy en día yo pienso sobre eso y digo, hombre, gracias a eso como que uno tiene que ser alguien, como que era una invitación, usted tiene que ser alguien, usted tiene que distinguirse, usted tiene que sobresalir usted no puede hacer como hace todo el mundo, ¿no es cierto? Hoy en día como que creí uno eso. Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Bueno, muchas de estas enseñanzas también las podrán ver próximamente en nuestras redes sociales. En el marco de los 45 años queremos compartir con ustedes el legado de nuestro fundador, para que quienes no nos siguen todavía en las redes sociales lo puedan hacer. Quiero darle la palabra entonces al señor rector Diego Mauricio Mazo Cuervo, quien tiene un mensaje para ustedes de bienvenida. Muy apreciados estudiantes, docentes y colaboradores CEIPA. Bienvenidos a este nuevo año, un año muy especial para nuestra institución, donde celebramos 45 años de labor académica. Durante estos 45 años hemos vivido muchos procesos de crecimiento y aprendizaje. Cada paso, cada proceso y todas nuestras experiencias han tenido como eje central el ser, como prioridad su formación integral, en la cual es tan importante el desarrollo de la integridad personal como su idoneidad profesional. Hemos trabajado arduamente en crear un modelo de educación diferente centrado en ustedes, las personas, desarrollando sus talentos y habilidades profesionales. Nuestro modelo educativo diferente e innovador nos permite hacer un uso eficiente del tiempo. El mundo cada día cambia con mayor velocidad y es necesario estar preparados para hacer parte de este cambio y no ser derrotados por él. Por esto, nuestro interés principal es incentivar en ustedes el pensamiento crítico, la solución de los problemas y la creatividad, generando con esto el desarrollo de sus aptitudes gerenciales.
prepararlos para tomar decisiones acertadas y tomar riesgos inteligentes que generen desarrollo en un mundo de desafíos y cambios. La incorporación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos formativos nos ha permitido abrir las fronteras del campus universitario para lograr que hoy CEIPA los acompañe día a día a través de los dispositivos móviles. Somos pioneros en la educación virtual, propuesta que nos permite hoy estar en más de 168 ciudades de nuestro país y tener estudiantes en 14 diferentes países. Cerca del 60% de nuestros estudiantes pertenecen a esta modalidad. Hoy contamos con el 42% de los programas acreditados en alta calidad y este año seguiremos trabajando en ampliar este número, ratificando nuestro compromiso con la calidad educativa. Sin lugar a dudas, el éxito más grande en estos 45 años son los cerca de 13.000 egresados que hacen parte del empresariado nacional e internacional y con su aporte a la sociedad dejan en alto el nombre de nuestra institución. Esto ha sido posible porque creemos que los auténticos valores que realizan al hombre no harán una sociedad libre con equidad y justicia hasta tanto estos no se incorporen en nuestras conductas del día a día. En el CEIPA creemos que los únicos responsables de nuestro destino somos cada uno de nosotros. Nuestra institución no descansa. Durante estas vacaciones hemos trabajado intensamente en la infraestructura física, tecnológica y el fortalecimiento del equipo docente, buscando siempre mejorar los procesos formativos, impactando la calidad académica de nuestra comunidad. Algunas de las transformaciones que van a encontrar a su disposición en el nodo de Sabaneta son: en el quinto piso hemos puesto al servicio el Inside Lab. Dos aulas se han convertido en auditorios de 48 personas. Hemos rediseñado una de las aulas con una disposición especial estilo MBA. Las oficinas de nuestro centro de idiomas Plush Language Center se han renovado. La salida de la institución a la vereda Cañaveralejo se ha rectificado y pavimentado. A la cafetería de Natural Mix se le ha cambiado el techo y se han habilitado dos nuevos kioscos. A todos los salones les hemos instalado un wall talker en el lugar donde se proyecta el videobeam, de tal forma que se anule el brillo y permita escribir sobre la proyección. Se está instalando un sistema de control de acceso a la universidad y a los salones que incrementará la seguridad y el control de nuestra institución. Durante esta semana se reemplazarán 18 videobeam de los pisos 4 y 2. Se realizó el reemplazo de varios servidores donde corren algunas de las aplicaciones de la institución que busca fortalecer la disponibilidad de los servicios. En la aplicación iCampus se habilitaron nuevos servicios como la inscripción a grados, certificados y acceso con un solo usuario y contraseña a Sakai. El equipo docente se ha fortalecido, tanto en número de docentes de tiempo completo como en su formación. Hoy la institución cuenta con 40 docentes tiempo completo, el 10% con formación doctoral y un 70% con maestría. Esperamos al final de este periodo contar con cerca de 50 profesores de tiempo completo. Durante las primeras semanas de este mes de enero, realizamos con los docentes de tiempo completo y cátedra un proceso de alineación pedagógica, buscando que ellos se apropien cada día más del modelo pedagógico de la institución y esto se refleje en una mejor formación a nuestros estudiantes. A nivel estratégico, este año la institución tendrá como eje central el trabajo a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que consiste en que los países se unan y adopten un conjunto
de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. No consigo un mejor lugar para emprender este propósito que nuestras aulas, donde el conocimiento, el aprendizaje y la superación permanente son la constante. Como parte de este ejercicio, durante el 2017 enfrentaremos situaciones problemáticas de nuestra sociedad y ustedes serán los encargados de buscar y desarrollar soluciones reales y sostenibles. Llegó el momento de actuar y de que cada uno sea parte real del cambio. Para la celebración de los 45 años de la institución, realizaremos diferentes eventos académicos con los que buscamos abordar temas empresariales de frontera que permitan a nuestra comunidad tomar las mejores decisiones estratégicas para sus empresas. Igualmente, durante todo el año tendremos diferentes campañas y actos en torno a la vida institucional, así como eventos de reconocimiento a todos los estamentos de la institución. Será un año increíble para celebrar esta labor educativa. 2017, un año de nuevos retos y mucho aprendizaje. Mi compromiso y en cabeza mía, el de la institución, es liderar con idoneidad, responsabilidad y respeto su formación y crecimiento permanente. Con el compromiso decidido y consciente de cada uno de ustedes y la firme convicción de que son las acciones las que cambian el mundo, estaremos aportando a la construcción de un mejor país. Bienvenidos a este año 2017. Bueno, como se los decía ahorita, si están aquí es porque creyeron en nosotros. Entonces, reiteramos esa participación con el hashtag numeral yo creo en CEIPA y numeral CEIPA 45 años. Igualmente informarles que dentro de las personas que participen posteando en redes, utilizando los dos hashtags, participarán en un premio sorpresa. Dentro del plan de formación y objetivos institucionales y siendo socialmente responsables con la educación de nuestros estudiantes, futuros profesionales, queremos trabajar académicamente desde el ser y el saber con nuestra comunidad académica, sobre todos los objetivos del desarrollo de milenio de la ONU. En total son 17 objetivos. En CEIPA queremos formar gestores del conocimiento, capacitados para dar solución a los problemas del entorno local y global. Por eso entonces hemos decidido trabajar inicialmente dos de los 17 objetivos de desarrollo de milenio de la ONU. El primero es el objetivo 7 con relación a energía asequible y no contaminante y el segundo es el objetivo 11 correspondiente a ciudades y comunidades sostenibles. Para trabajar entonces el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, nos acompaña Omar Darío Rengifo Celis, quien desde su conocimiento y experiencia nos comparte la conferencia sobre energía renovable. Omar Darío Rengifo es profesional ambiental de ISAGEN, es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidato a magíster en ingeniería de la misma universidad. Más de 22 años de experiencia en ISAGEN en cargos directivos y profesionales en el equipo ambiental. Conferencista nacional e internacional, además de profesor de cátedra de las universidades de Antioquia, Medellín y Tecnológica de Bolivia. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, yo
Agradezco en primer lugar la invitación de la institución universitaria a presentar algunos elementos no propiamente, digamos, de energía renovable, sino cómo estamos trabajando nosotros, no solamente en ISAGEN, sino en el sector eléctrico, el objetivo número 7 de desarrollo sostenible. A ver, mientras voy aprendiendo cómo se maneja, ¿a dónde le disparo? Ok. Bueno, vamos a hacer un conversatorio. Yo quisiera que de pronto hubiera intervención de ustedes también, porque ese es un tema sumamente amplio. Y voy a tratar de no hacer una conferencia muy técnica, sino más bien presentarles a ustedes que van a ser los futuros profesionales en temas de finanzas, de administración, de contaduría, qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista técnico en términos de generación de energía. Por favor, la siguiente. Aquí no me está dando. Bueno, rápidamente les voy a mostrar qué es ISAGEN, cuáles son nuestros números. La siguiente, por favor. A principios del año pasado, el 16 de enero del año pasado, ISAGEN fue vendida por el gobierno nacional a una empresa multinacional. Esta empresa se llama Brookfield. Y ustedes van a ver una cosa acá en esta diapositiva muy interesante, en particular para ustedes. Brookfield tiene alrededor del mundo 55 mil empleados. Y de esos 55 mil, ustedes ven acá, 700, ahí sí funcionó, devuélvela por favor, 700 profesionales solamente dedicados a la evaluación económica de proyectos, solamente, no se dedican a más nada. Toman tinto, trasnochan, madrugan y solamente hacen evaluación económica de proyectos. Obviamente la adquisición de activos como ISAGEN, que es un activo sumamente cuantioso en términos de dinero, pues obviamente requiere una evaluación económica. En primer lugar, pues porque Brookfield es un fondo de inversión de pensionados canadienses, americanos, europeos. Y en segundo lugar, porque son activos de muy largo plazo. Entonces, ustedes ven acá que el portafolio de Brookfield incluye entre ellos la energía. Pero yo ahorita conversando con el rector le decía que la mayor cantidad de activos que tiene Brookfield alrededor del mundo son activos inmobiliarios, centros comerciales, oficinas, etcétera. Casualmente en Colombia ISAGEN no es dueño del edificio, tenemos un edificio alquilado por 20 años, pero así, eso fue el cierre financiero, no me pregunten cómo lo hicieron, pero eso parece que da, listo. Bueno, la siguiente por favor, nosotros entonces, ISAGEN somos el tercer generador del país, pero tenemos una particularidad, el 90% de nuestra generación es hidroeléctrica. Y Colombia tiene, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, Colombia tiene un gran potencial hidroeléctrico, que hace que la energía, en primer lugar, sea barata y sea asequible, como lo mencionábamos ahorita, en términos del objetivo número 7. Y en segundo lugar, que tenemos una alta hidrología. Obviamente, depender mucho de la hidrología también trae sus problemas, y es que el año pasado estuvimos a punto de tener un racionamiento en el país. El ministro de Minas y Energía le decía al presidente, presidente, hagamos racionamiento, y lo que más le puede doler a un presidente es que haya racionamiento. Listo. ¿Por qué? Porque la energía más cara es la que no se tiene. Es decir, los industriales y prácticamente todo el país se mueve alrededor de la energía. Si no tuviéramos energía eléctrica, por ejemplo, el metro no lo tendríamos, ¿no es cierto? Entonces, dependen del todo, los hospitales, las fábricas, los medios de transporte, etc. El año pasado generamos 11.391 gigavatios, es alrededor del 19% de la energía del país, a pesar de que estuvimos a puertas de un racionamiento y que parte de nuestra gran capacidad de generación que está en el oriente antioqueño no la podemos utilizar. De pronto ustedes se dieron cuenta de un problema que hubo en la central Guatapé, que estuvo casi 3 meses por fuera por la quema de unos cables. Bueno, nuestra capacidad son 3.032 megavatios instalados. Para darles una idea, lo que tenemos en el país son alrededor de 16.000 megavatios. En China se está haciendo una sola central con 14.000 megavatios, pues para que vean la magnitud de lo que se maneja en China. Tenemos un portafolio de proyectos en estudio, eólica, geotérmica e hidroeléctricas. Es decir, en Colombia tenemos potencial eólico, o sea, la energía que producimos con el viento, geotérmica, que se produce a partir del agua caliente que sale de los volcanes
Y obviamente la hidroeléctrica, que es la que nosotros conocemos, ustedes conocen, la mayoría me imagino deben conocer el embalse del Peñol Guatapé y otra serie de embalses que ahí es donde generamos energía. Y nuestro mayor accionista es Brookfield, y este gráfico lo que está mostrando es, la barra azul grande son los activos de Brookfield en todo el mundo, y la barra azul, que de pronto los de atrás no la ven, pero los de adelante sí la ven, es lo que representa Isagen en términos de todos los activos de Brookfield. O sea, para el gobierno nacional fue una venta sumamente grande, alrededor de unos 6 billones de pesos, pero para Brookfield representa el 1.5% de los activos en todo el mundo. Sin embargo, le doy eso como contexto, sin embargo, Brookfield ha sido un aliado muy importante para Isagen, porque Isagen ha podido continuar con sus programas de inversión social, sus programas ambientales y en particular los programas de portafolios de proyectos de energías renovables. Nuestra concepción de empresa, voy a pasar rápidamente por esto, pero simplemente para darles un contexto. Dale, por favor. Ahora ya algunos de ustedes de pronto en algunas materias ven que se habla de misión, de visión y de estrategia. Nosotros tenemos es un propósito superior. Y ese propósito superior está dividido en cuatro partes. En primer lugar tenemos acá la protección del agua. Nosotros tenemos un programa de gestión integral del recurso hídrico, obviamente por nuestra gran capacidad de generación en hidroeléctricas. El 90% de nuestros ingresos depende de activos hidroeléctricos, por tanto ese es un gran foco nuestro. Y tenemos uno acá, voy a solamente mencionar estos dos, este donde propiciamos la eficiencia energética, no solamente en nuestros clientes, sino también en nuestras plantas de generación. Porque a veces uno en una planta de generación, como genera tanta energía, pues le parece que no debería ahorrar energía. Y nosotros ya tenemos programas muy importantes de ahorro y uso eficiente de agua y ahorro y uso eficiente de energía en nuestras centrales, en motores, en bombas y obviamente en los equipos de generación. Entonces, con ese propósito superior, allá también tenemos otro propósito que es medir la huella de carbono, pero ese tema no lo vamos a mencionar hoy. Un elemento importante es que nosotros utilizamos comportamientos, conocimiento y tecnologías que procuren la mitigación del cambio climático. Ahorita vamos a ver una reflexión de la Shell, que la Shell genera unos pronósticos a 2050 y dice, nunca antes el mundo había estado ante tal desafío de generar energía y a la vez reducir los gases contaminantes. Listo. Entonces nosotros estamos comprometidos con eso. Y esta empresa está enfocada en el desarrollo humano sostenible y la consecución de valor compartido con los grupos de interés. Y acá sí nosotros hacemos una reflexión muy importante, y es que nosotros no estamos solos en nuestros centros productivos, ni estamos solos acá en el edificio de Medellín. Uno de los elementos que hubo al momento de diseñar el edificio de Medellín era que no fuera contaminante. Y los que de pronto conocen el edificio nuestro en Medellín, al lado del Hotel Intercontinental, ven que de noche no refleja luz, eso no hace contaminación lumínica. Pero también en otro edificio que teníamos en la Unidad del Poblado, desafortunadamente los vidrios parecían espejos y muchos pájaros se chocaban ahí. Al día teníamos hasta 25 pájaros muertos. El nuevo diseño incluyó que los pájaros no se chocaran ahí. Entonces cosas tan simples como esa, ahorita cuando hablaba con el rector me decía, tenemos que incentivar más la innovación en los muchachos, es innovación desde todos los campos, incluso hasta el diseño de un edificio para que los pájaros no se choquen. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos entonces unos compromisos con iniciativas de carácter mundial, entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En diferentes campos, tenemos en el mandato por el agua, una iniciativa que es del Banco Mundial, donde nosotros procuramos no solamente entregar agua potable y tratar las aguas de nuestros centros productivos, sino de las comunidades que hay alrededor de nuestras centrales. En Colombia, afortunadamente ya hemos firmado el proceso de paz y esperemos que sea una realidad. Pero en Colombia, la gran cantidad de personas que hay en nivel de pobreza y de pobreza extrema, sobre todo en las zonas rurales, hace que ese compromiso no sea solamente con nuestros empleados, sino también con nuestros vecinos. Estamos también comprometidos con la medición de huella de carbono y cuidado con el clima. Este es otro elemento que nos parece importante, Business for Peace, o sea, negocios para la paz. ¿Por qué? Porque las empresas no podemos estar desligadas de los procesos que llevan en el país. Y ahorita vamos a comentar un poco más sobre esto. Bueno, tenemos un acuerdo con Andesco. El programa
del Pacto Global y allá tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos, pero ISAGEN está comprometido con 6. Y acá hay un elemento importante. Cuando el país se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el país en su totalidad. Entonces hay iniciativas gubernamentales e iniciativas de las empresas que cada una va coadyuvando con el cumplimiento de esos objetivos. Es decir, las empresas no tenemos que estar en los 17, pero preferiblemente estar en donde más nos sintamos cómodos, de tal manera que aportemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a mirar entonces un poco del contexto internacional de por qué nosotros nos involucramos con esas iniciativas voluntarias. Esa era la reflexión que les quería dejar a ustedes acá de la Shell. Nunca antes la humanidad enfrentó un desafío semejante en cuanto a las perspectivas sobre la energía y el planeta. Se puede resumir en 6 palabras: más energía, menos dióxido de carbono. Hay una cosa que debemos dejar clara y es que todas las energías son contaminantes. ¿Por qué? Porque puede haber contaminación paisajística, contaminación lumínica, puede haber contaminación por gases de efecto invernadero, contaminación, por ejemplo, por cambio en los usos del suelo. Una región que sea silvopastoril o donde haya pues muchos cultivos y nosotros la volvemos un embalse. Entonces esa materia se va descomponiendo y genera gases. Entonces todas las energías son contaminantes, unas más que otras. ¿Listo? Bueno, el Foro Económico Mundial, pero yo les voy a traer una reflexión del Foro Económico Mundial del año pasado, del 2016, no el que acabo de terminar hace 4 o 5 días donde estuvieron pues el presidente y nuestros ministros. Pero el Foro Económico Mundial le pregunta a las personas que van allí y dice, bueno, ¿usted cuál cree que son los mayores problemas que va a tener el mundo? Entonces ellos, este reporte lo pueden bajar de internet, pues está disponible, esta presentación también se la voy a dejar. Entonces ellos lo que dicen es, vean, los grandes problemas que vamos a tener a futuro son crisis por el agua y que no tengamos posibilidades reales nosotros de disminuir el cambio climático. O sea, que las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático no den efecto. Esas son las mayores preocupaciones. Obviamente hay otro montón de preocupaciones. ¿Qué otras preocupaciones? La desigualdad, la pobreza, el hambre, la trata de personas, los colapsos económicos de los países. Alguno dirá que un problema muy grave debe ser que llegue el presidente Trump a los Estados Unidos, pero por el momento no lo hablamos. Listo. Pero adicionalmente a lo que ellos mencionan es que hay unas relaciones entre las distintas crisis. Ejemplo, crisis de alimentos, crisis del agua y que no seamos capaces de disminuir el cambio climático. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar independientemente cada uno de estos temas, necesariamente tenemos que pensar en los nexos. Y acá yo les voy a traer simplemente una reflexión, vea, no nos podemos poner a pelear todos por el agua. Ustedes de pronto han visto algunos titulares de prensa que no a las hidroeléctricas, que las hidroeléctricas les niegan la licencia ambiental. El último gran proyecto que nosotros vamos a ver en Colombia de hidroeléctricas es Hidroituango. De ahí para adelante va a ser sumamente difícil que un nuevo proyecto de esa magnitud se construya en Colombia, por varias razones. Uno, por la oposición de los ambientalistas. 2, por la oposición de las comunidades. Y 3, por las exigencias ambientales que son tan altas que prácticamente hacen inviable económicamente el proyecto. Entonces tenemos que pensar hacia adelante cómo vamos a entregar la energía a todo el mundo. Porque miren las estadísticas. Vamos a hacer me disculpan que me haga acá al frente. Al 2030 se va a incrementar el consumo de energía en un 50%. Y eso lo tenemos que resolver. O sea, la gente no pide, yo necesito energía, pero no hay cómo darle energía. Pero más grave que eso es que al 2030 el consumo de alimentos se va a incrementar en un 50%. Y que las necesidades de agua van a ser alrededor del 30% al 2030. Pero no es que empecemos que el agua para las hidroeléctricas o el agua para los sistemas de cultivo o el agua para los sistemas de tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo tenemos que mirar como una interrelación. Para producir alimentos se necesita energía y agua. Para tratar el agua se necesita energía. Para bombear, para hacer sistemas de tratamiento, para desalinizar agua, etcétera, etcétera. O sea, hay una interrelación.
Y obviamente para producir energía o para sacar petróleo, para sacar gas, etcétera, también necesitamos agua. Entonces eso es un matrimonio indisoluble. ¿Que quiénes tenemos que resolver? Los que estamos estudiando este tipo de problemas. Entonces, pensar el agua como en un nexo entre energía, agua y alimentos, tenemos que tratar de resolverlo entre todos. Nosotros hemos hecho muchos proyectos hidroeléctricos que son unipropósito, o sea, el único propósito de la generación de energía. ¿Qué tenemos que pensar a futuro? Proyectos multipropósito, o sea, proyectos de transporte, proyectos de sistemas de riego, proyectos embalses que también le entreguen agua potable a la gente. Listo, pero no podemos seguir pensando, como se piensa erróneamente en mi opinión, que las hidroeléctricas son el gran problema del mundo. De pronto pueden ser también la gran solución. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cómo estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible en ISAGEN? Y obviamente me voy a centrar específicamente en el séptimo, la siguiente. Vea, devuélvame por favor un instantico. Vea, para algunos este paisaje es una belleza, pero para otros es un problema. Esta es una central que queda en el departamento de Santander y es el embalse más grande del país en términos de agua, de almacenamiento de agua. Es almacena cuatro veces lo que almacena el embalse del Peñol Guatapé y genera casi el doble. Entonces lo que se hace ahí es almacenar agua en los tiempos de grandes lluvias para los tiempos de sequía. Ese es el objetivo de un embalse. Bueno, entonces, ojo que acá no me voy a referir a toda la diapositiva, pero sí voy a mirar los puntos más relevantes. Observen que acá tenemos prioridades del desarrollo sostenible, crecimiento inclusivo, igualdad social y progreso y protección medioambiental. Nosotros no podemos desarrollar grandes proyectos de desarrollo a espaldas de la comunidad. Es decir, las empresas, ojo con esto muchachos, ustedes que van a ser empresarios, las empresas no son viables en un entorno que no lo sea. Usted no puede tener una empresa muy boyante y la comunidad alrededor en extrema pobreza, con necesidades básicas insatisfechas, sin agua potable, sin disposición de aguas residuales, sin disposición de basuras, sin qué comer, sin un techo. Eso no tiene perdón de Dios. Yo soy muy católico, pero no tiene perdón de Dios. Entonces uno, esa creación de valor que uno hace con las empresas debería también reflejarse en las comunidades que tenemos al lado. Los empresarios no podemos estar a espaldas de la comunidad por una razón muy simple, y es una enseñanza que una vez nos la dejó un indígena. Llegamos a un proyecto y vamos a hacer un proyecto hidroeléctrico y dice, venga, hay un momentico, y usted, ¿cómo me va a pagar a mí? ¿Por qué no me paga durante toda la vida útil del proyecto? Dice, no, pues ponga plata, compre acciones. Sin embargo, le preguntamos, bueno, y usted, ¿por qué está solicitando una compensación? Dice, porque ese ecosistema que hoy le sirve a usted, nosotros y nuestros antepasados los hemos cuidado más de 500 años. O sea, ese ecosistema no está bien por la gracia de Dios, aunque también, pero también porque los indígenas lo supieron cuidar y las comunidades afrodescendientes lo supieron cuidar. Entonces muchas veces llegamos nosotros a desaprovechar los recursos naturales a espaldas de la comunidad. Entonces tenemos es que generar valor, generar riqueza hacia ellos, así sea con agua potable. Vea, un vaso de agua potable a una comunidad le trae todo el beneficio del mundo. En África, por ejemplo, hay países, en Medio Oriente hay países que son importadores netos de agua, con un problema más grave, y es que el tema del agua, por ejemplo, en África es un problema de género. Las que tienen responsabilidad de ir por el agua son las mujeres. Si el agua está buena es por las mujeres, si el agua está mala es por las mujeres, si hay agua es por las mujeres, si no hay agua es por las mujeres. Entonces eso genera una inequidad, porque mientras una mujer va 3, 4, 5, 6 horas por un balde de agua, los niños están en la escuela y las mujeres están desescolarizadas. Entonces eso vuelve un problema de género, porque no todo el mundo va por el agua, o porque no le damos soluciones de agua potable en el sitio donde viven las comunidades. Entonces acá hay una serie de compromisos empresariales como objetivos de negocio, no los podemos descuidar, hay que cuidar los ingresos de la empresa, etc. Vamos a la siguiente, por favor. De todos los objetivos de desarrollo sostenible, entonces obviamente nosotros nos centramos en los que más nos interesan y en los que más podemos aportar. Observen, prosperidad y equidad, eso es un crecimiento inclusivo, y en ese objetivo nosotros estamos aportando, como les decía ahorita, gracias a Dios pues nos compró una multinacional que también está comprometida con el desarrollo ambiental y sostenible en el país y que nos permite a nosotros presupuestar
para desarrollar proyectos sociales en nuestra área de influencia, es decir, para que las comunidades alrededor de una empresa viable sean viables. Acá, por ejemplo, no tenemos mucho que aportar en salud, empoderamiento de la mujer y educación, pero acá en la tríada de recursos sí aportamos en agua y saneamiento y en energía y clima, es decir, reducir gases de efecto invernadero y también entregar energía limpia. Y en la base tenemos paz y estabilidad y gobernabilidad y derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros proyectos, como son proyectos que se hacen por fuera de las ciudades, en zonas rurales, antes cuando teníamos el conflicto, pues el primero que llegaba era la vigilancia y el ejército. Entonces la gente lo que veía era una demostración de fuerza cuando llegaba la empresa. Y luego cuando llegaba la empresa decían, bueno, usted ya nos tiraron aquí la policía, el ejército y la vigilancia, entonces ya viene de hacer gestión social, la tenemos que hacer desde el principio. Por eso estamos comprometidos con paz y con derechos humanos, quien lo creyera. A nadie le deberían decir que respete los derechos humanos, es que es un principio cristiano, como cuando uno le dice no robar, no mentir, no matar, respetar al otro. Entonces acá tenemos programas también muy importantes, pero como les digo, me voy a centrar en el tema de energía y clima. Vamos a priorizar, de los 17 vamos a priorizar 6 objetivos. Acción por el clima, energía, agua limpia, el 8 trabajo decente que tiene que ver con nosotros los trabajadores y con nuestros contratistas, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia y equidad. Entonces acá, en estos 6 compromisos, pues obviamente nosotros tenemos que decir cuál va a ser el aporte de ISAGEN a las metas nacionales de Colombia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos que mirar en las empresas, a ver cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenible somos capaces nosotros de contribuir. Por una razón, porque si ustedes leen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están escritos con palabras taxativas, es decir, acabar con el hambre, acabar con la desigualdad. O sea, las palabras no es vamos a ayudar a reducir el hambre o vamos a ayudar, no. Al 2030 son palabras, son verbos taxativos, que es acabar con la desigualdad. Entonces, específicamente en este de energía, nosotros estamos muy comprometidos y, como les dije ahorita, investigando nuevas formas de generar energía por varias razones. Una ya se las he comentado. Las hidroeléctricas, cada vez va a ser más difícil construir hidroeléctricas nuevas. Ahorita cuando hablaba con el señor rector le comentaba que hace una semana nos negaron una licencia ambiental de un proyecto hidroeléctrico en el río Cauca, acá en la zona de Anzabo, Lombolo, La Pintada. Oiga, de los poquitos proyectos que uno puede contar en Colombia, que todo el mundo lo quería, toda la comunidad lo quería, por una razón muy sencilla. Porque Lombolo, cada vez que se crece el río, se inunda. Y el proyecto iba a reubicar todo Lombolo. Cuando les digo todo Lombolo, es todo. Estaciones de gasolina, hoteles, piscinas, casas, hospitales, absolutamente todo. Desafortunadamente la autoridad ambiental le dijo no al proyecto. Y la gente dijo, ¿y ahora nosotros qué? Listo. Entonces, es una cuestión que siempre va a pasar. Y hay otro proyecto por C4 que también se inviabilizó. Por eso les decía al principio de la charla, el último gran proyecto va a ser Hidroituango, pero de aquí para adelante nos va a tocar saltar matones para ver cómo vamos a solucionar el problema de energía a futuro, por algo que les voy a comentar enseguida. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos nosotros en ISAGEN en esto? Son 5 objetivos del objetivo de desarrollo número 7. Primero, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. Eso quiere decir que nosotros tenemos una zona interconectada, el Caribe, la zona andina y parte del Pacífico. Pero lo que es la zona de Amazonía y la zona de la Orinoquia son interconectadas. Perdón, no están interconectadas. O sea, son zonas que no tienen líneas de transmisión. Entonces, nosotros tenemos unos servicios de energía asequibles. Pero yo los invito a ustedes, ahorita que lleguen a la casa, yo sé que ustedes nunca lo hacen, pero los que miren la cuenta de servicios, a ver cuánto nos vale la energía. Está alrededor, en estrato 6 puede estar alrededor de 250 pesos el kilovatio. Los estratos 1 y 2 siguen siendo subsidiados, 1, 2 y 3, el 4 y 5 subsidian a los de abajo, y el 4 ni subsidia ni lo subsidian. Pero
hay que tener en cuenta una cosa, que energía asequible es la que la gente pueda pagar. Y en eso, por ejemplo, Empresas Públicas ha desarrollado un proyecto que me parece a mí un proyecto súper exitoso y es muy incluyente, que es el de unas tarjetas prepago. Entonces la gente va a la tienda y compra su energía y dice, yo necesito energía. Este fin de semana era una rumba hasta mala en mi casa, entonces necesito energía y va a comprar 5,000 de energía. Y así va a ser con el agua. Y otros necesitan hacer unas empanadas o necesitan cocinar para los niños y no gastan energía innecesaria. Eso es energía asequible y confiable, es que yo la tenga. En donde está la energía menos confiable probablemente está en la costa atlántica. Ustedes han escuchado los problemas de Electricaribe, que se va la luz, entonces se funde la nevera, se funde la estufa, se funde la licuadora, etcétera, etcétera. Y sistemas modernos es que le entreguemos a la gente energía, incluso en zonas muy lejanas, energía que ellos puedan manejar. Listo, la solar, la eólica, la que sea. Aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en el conjunto de fuentes de energía. Entonces acá, esto se dice a nivel mundial, ¿por qué? Porque a nivel mundial la mayor cantidad de energía es a base de carbón, perdón, a base de petróleo, con base en petróleo y sus derivados. Entonces esa es una energía no renovable. ¿Cuáles son las energías renovables? La eólica, ¿por qué? Porque el viento no vale nada. La solar, ¿por qué? Porque la luz del sol no le vale a uno nada. Y la hidroeléctrica, porque el agua vuelve y se evapora, vuelve y llueve, entonces se va volviendo renovable el ciclo hidrológico. Y lo mismo la geotérmica. Entonces en Colombia realmente acá tenemos la mayor parte en energía renovable. Acá tenemos un punto relevante y es la eficiencia energética. Y es que nosotros creemos que hay mucha ineficiencia en el uso de la energía. Yo no sé cuántos de ustedes cuando dejan cargando el celular por la noche, si el celular está cargado a las 2 de la mañana lo desconectan. ¿O cuántos dejan toda la noche o todo el mes conectado el Wi-Fi? En mi casa eso está prohibido, pues en mi casa los hijos míos lo desconectan. Porque como el que paga soy yo, entonces yo los prohibí. Pero tranquilos que cuando a ustedes les toque pagar van a hacer lo mismo. Entonces son unos cocuyos chupa energía. ¿Cuántas cosas? Vea, por ejemplo hay niños que tienen teclados Yamaha o teclados Casio, pues organetas. Y las dejan conectadas, hagan el ejercicio, vaya y lo desconecte y verá que eso está caliente. ¿Usted qué está haciendo ahí? Transformando energía eléctrica en calor y ese calor no lo necesita nadie y es plata que usted está pagando innecesariamente. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer incluso en la casa de ir desconectando o a veces ponen en un horno grande a calentar una arepa o media arepa. No es que yo quiero media arepa, no venga, entonces consiga el otro que coma la otra media pues hermano para que ahorremos energía. Entonces, la mejora en la eficiencia energética viene desde los hogares, acá mismo en la universidad. Vea, yo que soy profesora en la Universidad de Antioquia, muchas veces paso por allá en vacaciones, en diciembre y en enero, y hay bloques completos con las luminarias prendidas. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Y el último es facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no contaminantes, que acá estamos trabajando con Ruta N y con otros centros de investigación acá en Colombia y alrededor del mundo. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la matriz energética a nivel mundial. Más o menos el 16% en el mundo es hidroeléctrica y en Colombia el 65.8% es hidroeléctrica. O sea, una energía renovable. Realmente la capacidad instalada en otras energías, en eólica, solar, es sumamente baja porque el mercado no lo da. Dale, por favor. Bueno, y así se ha venido incrementando la energía hidroeléctrica en el mundo. En el mundo, mire que aquí estamos en el año 2014, no estamos muy lejos. Pero en el mundo sigue incrementándose. Y acá en Colombia, yo creo que los peores enemigos que hay son los proyectos hidroeléctricos. Eso todo el mundo le pone el cascabel encima. La siguiente, por favor. Bueno, grandes proyectos en el mundo, ¿dónde se van a desarrollar? En China, pues básicamente. Y acá en Colombia tenemos Hidro Ituango. En construcción, proyectos de más de 1,000 megavatios. Pero realmente proyectos hidroeléctricos alrededor del mundo se están dando en todos los continentes. La siguiente. Y acá hay un punto que me voy a tener solamente en una gráfica acá. Y es esta. Mire Colombia dónde está. Este es el potencial que nosotros tenemos. Y solamente hemos desarrollado aproximadamente el 20%. O sea, tenemos un gran potencial para desarrollar proyectos hidroeléctricos. Pero por la oposición de las comunidades y los grupos ambientalistas, desafortunadamente vamos a tener que poner plantas más costosas para encarecer la energía, lo que puede ir en contra del objetivo de desarrollo sostenible número 7. Bueno,
Y a este punto quería llegar, que era una discusión que ahorita tenía con el rector, una discusión, una conversa con el rector, y él me decía, venga, ¿por qué en Colombia no hay más energía solar? Y yo le decía, yo no es que sea muy amigo de las energías pues renovables, pero por lo siguiente. Este índice parece una cosa muy difícil, pero es una cosa muy simple, muchachos, vea. Cuando el nuevo presidente de Ecopetrol llegó a Ecopetrol, Juan Carlos Echeverría, él dijo, yo quiero barril de energía eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo saco un barril de energía, la energía que yo consumo para sacar ese barril, pues no sea el mismo barril, sino que sea menos. Es decir, para yo sacar un barril, no debería gastarme un montón de energía que sea equivalente a ese barril. Ese es el índice ROI. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay muchos proyectos que se gasta tanta energía en ellos que a veces no son capaces ni de devolverla. Mire, por ejemplo, el proyecto solar. En un proyecto solar que ustedes han visto en algunos paneles por ahí, se requiere hacer mucho trabajo en las minas, sacar una cantidad de materiales, luego transportarlos, fabricarlos, ensamblarlos, probarlos y llevarlos. Y muchos de esos proyectos, a lo sumo, duran 20 años. A los 20 años no produjeron toda la energía que nos gastamos en el mismo. Prácticamente el retorno es muy pequeño. Sin embargo, una hidroeléctrica es casi infinito. Hay hidroeléctricas, muchachos, que fueron creadas por Tesla. O sea, el tipo fue el duro pues en la energía, y él montó una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara que lleva 125 años produciendo energía. O sea, ese, mejor dicho, con creces ha devuelto la energía que se gastó en él. Y acá hay algunos otros, por ejemplo, carbón devuelve parte de la energía. Pero cuando nosotros hablamos de energía renovable, tenemos que pensar bien si nos va a dar la energía que nos gastamos en él. Entonces mire, por ejemplo, el biodiesel, más o menos. El solar, más o menos. Etanol con caña, que son los biocombustibles. En este punto yo quiero hacer un hincapié. Ahorita cuando hablamos del nexo de energía, agua y alimentos, resulta que mucha gente está llegando a proyectos de cultivo de alimentos para gastarse el agua. Y muchos de esos proyectos no son para alimentar ni personas ni ganado, son para biocombustibles. O sea, es a cultivar maíz, caña de azúcar, etcétera, remolacha, pero para cultivos energéticos, no para alimentar personas. Entonces no podemos engañar tampoco a la gente de que todo el agua que vamos a producir nosotros en alimentos va a ser para alimentar la gente. Me excusan el término, pero le estamos metiendo gato por liebre, listo. Y la gente cuando se dé cuenta dice, un momentico, venga, la FAO va a decir, oiga, ¿todo ese maíz es para alimentar gente o es para hacer bioetanol? ¿Toda esa caña de azúcar es para alimentar gente o es para producir bioetanol? Entonces, con esto, simplemente lo que les quiero decir, vea, por ejemplo, la eólica se comporta un poquito mejor, pero muchas de las energías renovables tenemos que investigar mucho más y llegar mucho más allá para que realmente retornen la energía que se está gastando en su producción. Bueno, y acá simplemente este es un gráfico que dice lo siguiente, mire todo lo que retorna la hidroeléctrica, y este 20 lo traemos hasta acá, mire, aquí está el viento, la nuclear, el petróleo shale, que es el que ahorita le está dando una gran cantidad de eficiencia energética a Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Vea, Estados Unidos, por allá, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a traer un montón de gente de Alemania, de Polonia, de Francia, y lo sentó a tomar tinto y a fumar. Y le daba plata para investigar. Y los iba allá, y llegan a los 10 años, ¿qué hubo? No, investigando, y tome tinto y fume. Y a los 25, 30 años salieron con la perforación de las rocas y a sacar carbón de ahí. Perdón, petróleo de ahí. Estados Unidos hasta hace 5 o 6 años era dependiente de los países de Medio Oriente, por eso había tanto problema por allá. Y ahora es autosuficiente, por eso los precios del carbón están clavados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en medio de la investigación y le metió un montón de plata a esos señores y los tipos salieron con esto. O sea, los réditos son infinitos. Bueno, y por acá están el biodiesel, el etanol con base en maíz
el etanol con base en caña de azúcar, la fotovoltaica. Entonces miren la diferencia, por eso es más un llamado a la reflexión. A uno no le pueden decir, vea, las energías renovables todas son muy buenas, ahí más o menos, ahí más o menos. Tenemos que mirar bien el índice ROI. La siguiente, por favor. Bueno, y esos son los precios de la energía. Por acá tenemos la hidroeléctrica. Mire, cuando usted tiene sus precios de energía, no se puede poner a poner fotovoltaica, porque mire que la investigación no ha logrado bajar los precios de la energía. Y eso se ve directamente a la tarifa. Entonces nosotros sí tenemos que ser muy sinceros en decir, vea, hay energías que pueden ser muy buenas, muy ambientales y toda esa cuestión, pero no son baratas y nosotros no estamos en un país rico. De hecho, ahorita ya estamos tratando de entrar a la OCDE como un país de ingresos medios altos. Yo no sé dónde sacaron el dato, pero bueno, ya somos un país de ingresos medios altos. Ya somos todos rococopes de media, de clase media. Dale, por favor. Bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo al interior de ISAGEN? Primero, desarrollo de hidroelectricidad como energía limpia. Nosotros seguimos convencidos de que la hidroelectricidad es una energía limpia y es barata y la sabemos hacer. Miren y verá, ¿aquí hay algún compañero venezolano o no? ¿O alguien nos estará escuchando? Bueno, mire que mi Dios es muy grande. Él hizo una cordillera por acá por el sur y cuando llegó a Colombia la dividió en tres. Dijo, los colombianos van a ser muy buenos para hacer hidroeléctricas. Y nos dio tres cordilleras y un montón de ríos y de agua y toda la cuestión. Y cuando las tres cordilleras van a pasar a Venezuela, les pasó solamente una, por alguna razón. Mi Dios es muy sabio. Entonces, ¿nosotros qué hicimos acá? Hacer hidroeléctricas. Por eso nuestra capacidad instalada está aproximándose al 70%, porque eso es un regalo que nos dieron a nosotros y lo tenemos que aprovechar. Segundo, proyectos en estudio, eólicos y geotérmicos, que tenemos eólicos en La Guajira y tenemos proyectos geotérmicos en el Nevado del Ruiz. Obviamente tiene que ser pegado de un volcán, pues, porque los volcanes son los que tienen el agua caliente, pues, en la tierra. Y otro en Cumbal, en la frontera con el Ecuador. En Centroamérica, muchos países, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, tienen alrededor de entre 30 y 40% de su energía geotérmica. ¿Por qué? Por la cantidad de volcanes que tiene. Y nos estamos midiendo. Hay un protocolo muy importante de la IHA que nos permite a nosotros saber si nos estamos comparando con los mejores estándares del mundo. Los mejores estándares del mundo en hidroelectricidad. O sea que nos permiten a nosotros saber que estamos haciendo bien las cosas. Y segundo, un acuerdo por la sostenibilidad con ANDESCO, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Domiciliarios, que nos dice a nosotros si estamos haciendo bien las cosas, no solamente en términos operativos, sino también en términos sociales y ambientales. Esa es la apuesta que nosotros tenemos. Bueno, promoción en nuestro grupo de interés. También hay que hacer la promoción de esos objetivos de desarrollo sostenible. Dale, por favor. Entonces tenemos, primero, hacemos una difusión de los objetivos de desarrollo sostenible. Le contamos a nuestros empleados, le contamos a las comunidades, a nuestros contratistas, le contamos a nuestros accionistas. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los objetivos de desarrollo sostenible y por qué nos comprometemos solamente con seis? Bueno, distintos medios de comunicación. Dale, por favor. Elaboración de artículos corporativos para grupos de interés. También tenemos, digamos, una interacción muy importante con el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La siguiente. Y seleccionamos tres temas prioritarios por grupo de interés. Entonces, a nuestras comunidades, ¿qué les decimos? Vea, agua limpia, energía y acción por el clima. A nuestros empleados vienen por acá, trabajo digno, justicia y con otro grupo de interés, por ejemplo, con las autoridades ambientales, el tema del cuidado responsable del ambiente. Entonces, tenemos que compartimentalizar la información que le vamos a entregar a nuestro grupo de interés y obviamente ser muy coherentes. Y en eso sí va un mensaje. Usted tiene que hacer lo que dice. La mejor manera de enseñar no es el ejemplo, sino la única. Y lo mismo, pues, les va a servir ahorita que van a tener hijos o los que sí los vayan a tener. Es la única manera de enseñar, con el ejemplo. Dale, por favor. Hacemos el día los objetivos de desarrollo sostenible para los trabajadores con talleres con la red de Pacto Global y les contamos cuáles son nuestros objetivos de desarrollo sostenible y cómo vamos avanzando. Y en esto hacemos una evaluación. Dale, por favor. Vamos al punto de la evaluación. Y en esto nosotros nos guiamos por la guía Compass. Vea, la guía Compass es como un manual y le dice a usted, vea, siga estos pasos y con esto usted se evalúa.
y con esto puede montar usted los indicadores para diseñar la evaluación del proyecto. Es una guía que se diseña para que las empresas puedan alinear la estrategia con los objetivos. Entonces, la estrategia nuestra de ISAGEN como generador y comercializador de energía está enfocada a los objetivos de desarrollo sostenible. Esa guía también ayuda a fijar metas para contribuir al desarrollo sostenible a nivel nacional. O sea, ¿cuáles son las metas de país y cómo está contribuyendo la empresa para que esa plata no se pierda? Y permite medir y gestionar los impactos. Bueno, ¿cómo estamos nosotros frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Vuelvo y les repito, 6 objetivos, particularmente pues el 7 hacemos el análisis. Dale, por favor. Y los referentes de evaluación. Entonces, acá también hay un punto relevante. Resulta que cuando las empresas acá en Colombia quedan en el Dow Jones, inmediatamente todo el mundo sale en la prensa, sale la foto y tal. Pero cuando lo sacan, normalmente no dan la cara. Pues a uno le da como pena, como perder un examen, ¿sí o no? Nosotros estuvimos 3 años en el Dow Jones y el año pasado no clasificamos. Y entrevistaron a nuestro gerente y dijo, no, para nosotros eso es una oportunidad, ese no es el punto de llegada, es el punto de partida. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a ser mejores y a coger los índices del Dow Jones y alcanzarlos, puede que en este año, puede que en el otro año, pero nos seguimos midiendo. ¿Por qué? Porque el Dow Jones tiene una particularidad, y es que a nivel mundial están las mejores empresas que están listadas en la bolsa de Nueva York. Listo, o sea, es un referente muy alto. Cuando uno no lo alcanza, no debe poner triste, porque es que está midiendo con los mejores. Es como el Medellín cuando ve a Nacional, ellos no se ponen triste. Ellos ven que Nacional triunfa y toda esa cuestión. Y nosotros felices pues allá de primeros, campeones de la Copa y toda la cosa. Entonces eso no es un problema, nos cogen como ejemplo. Y lo mismo pasa en el Dow Jones. Uno se compara con los mejores y los cogemos como ejemplo. El otro, les comentaba al principio, el Sea Water Mandate, que es el mandato por el agua, también son unos índices a nivel internacional, nos comparamos con hidroeléctricas de todo el mundo. El reporte global de la iniciativa, el reporte global, que esto lo llamamos indicadores GRI, y el protocolo de sostenibilidad de la IHA. Acá también están las empresas mejores hidroeléctricas a nivel mundial midiéndose y con ellas nos medimos. Entonces no es cualquier índice, son índices que a nivel mundial tienen los mejores estándares, entonces ese es otro consejo también. Es posible que usted al principio esté muy tentado a medirse con los bajitos, pero mídase con los grandes, que con los grandes es mejor, aprende más. Y obviamente el baremo, la vara que tiene que alcanzar es mucho mejor. La siguiente, por favor. En la evaluación tenemos 94 indicadores GRI, nosotros hemos reportado 83, o sea que ahí vamos. Esos indicadores tienen que ver con todo, con biodiversidad, con agua, etc. 51 iniciativas referentes, 38 en ISAGEN. En total 145 indicadores, nosotros nos medimos con 121. También otro consejo, medir 121 indicadores cada año requiere un esfuerzo grandísimo y una cantidad de personas ahí trabajando. O sea, eso no es una cosa fácil. Porque también viene otra cuestión, y es que usted no puede empezar a decir mentiras ahí, porque después viene la evaluación y le preguntan a usted, ¿de dónde sacó este dato? Y si el dato no aparece, entonces ya le cogen desconfianza. Y ya recuperar la confianza es más difícil. Bueno, rendición de cuentas. Reuniones con los responsables del informe para integrar el próximo reporte. Entonces, este es un plan de mejoramiento que hacemos cada año para todos los indicadores y promovemos el cumplimiento de los compromisos. ¿Qué sigue para ISAGEN en términos de los objetivos de desarrollo sostenible? Establecer un sistema de seguimiento y reporte al gobierno nacional para que nosotros nos podamos comparar y decir si estamos aportando los objetivos de desarrollo sostenible o no. ¿Listo? Bueno, yo creo que ahí terminamos. Bueno, este es un esfuerzo coordinado entre todos los actores. Mire que yo ahorita les comentaba, vea, hay unos esfuerzos del gobierno nacional, otro trabajo conjunto internacional, otro compromiso del sector privado y otro gobiernos que nos colaboran y nos orientan al cumplimiento de los objetivos. Bueno, estamos acá, definición de una línea base de meta a 2030, o sea, tenemos objetivos de largo plazo. Entonces les voy a dejar 2 reflexiones. Una, los empresarios deben empezar a mirar los objetivos de desarrollo sostenible, a ver en cuáles pueden contribuir. Nosotros no podemos seguir creando riqueza
con comunidades que les falta todo alrededor. Cuando uno va al Parque Arví y se va en el cable del Parque Arví, usted ve la cantidad de personas allá en grado de extrema pobreza. Personas, incluso, les voy a comentar, alumnos míos de la Universidad de Antioquia, que uno les pregunta, ¿usted cuántas comidas tiene al día? Y me dice, profe, una. Y se las da la universidad, la fundación. Algunos pues ponemos algún recurso ahí para que haya comida para estas personas. Eso es inclusión. Pero es inclusión también cuando salen de la universidad y les damos la oportunidad de hacer un trabajo. Entonces, lo primero, los empresarios tenemos que ser más inclusivos. Y la inclusión requiere innovación. ¿Cómo vamos a hacer una gestión social sin ser muy, muy dadivosos, pues muy generosos? Y lo segundo es que si bien las energías renovables son muy importantes, tenemos que hacer más estudios para saber qué tanta energía nos retorna esos sistemas de generación, de tal manera de que no nos salga más caro el caldo que los huevos. Es decir, que le metamos tanta energía a un proyecto y que después no la retorne. Muchas gracias por su atención. ¿Alguno tiene alguna pregunta para el señor? ¿No? ¿No? ¿Listo? Bueno, o todo quedó muy claro o no entendieron nada. Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Bueno, agradecemos el tiempo de Omar Darío, de ISAGEN, por acompañarnos entonces en esta etapa de concientizar a la comunidad sobre los problemas globales y cómo acciones pequeñas nos pueden ayudar a mitigar esto. A ustedes nuevamente, feliz 2017, bienvenidos a este primer día de clase, les auguramos muchos éxitos en este año que comienza. Feliz noche.